Imagínate este escenario, Anita. Estás en la máximo de tu carrera. Te hablan de Estados Unidos para hacer una película con el galán de moda Clint Eastwood. Y, ojo, no se pudo porque tienes mal los papeles para trabajar allá. ¿A quién le pasó esto? Chequen esta nota. Por no tener lista su visa para trabajar en Estados Unidos, Isaura Espinosa confesó que perdió una oportunidad de oro en Hollywood, donde actuaría con una de las estrellas más importantes a nivel mundial. De hecho, hace un año tuve la oportunidad. Perdí un personaje muy, muy padre que me habían aceptado ya para hacer una película con Clint Eastwood y no lo pude hacer porque no estaba mi visa de trabajo activa. ¿Ok? Bueno, ni modo, no era para mí. Pero no pasa nada, o sea, digo, no me voy a poner a llorar, pues espero que haya otra oportunidad, si es que el señor todavía sigue vivo. Y si no, con otro, no me importa, o sea, pero yo sé que voy a llegar un poquito, vaya, que va a haber otras oportunidades que se pueda realmente realizar, ¿no? Aunque no le gustaría volver a perder una oportunidad como la que se le presentó hace un par de años, aceptó que está a unos días de apenas arreglar los papeles necesarios para poder trabajar en Estados Unidos. Ya ni me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que vine a hacer el casting y todo, fue así muy... Estuvo muy divertido, pero le surgía. No tenía mi visa. ¿Y ahora todos los papeles los tienen en regla? No, hombre, soy una tonta. Fui a Matamoros porque tenía mi cita en Matamoros, tengo familia allá, para renovar mi visa. La perdí. En tanto, Isaura compartió que forma parte de un proyecto cinematográfico nacional que constará de 6 entregas. Está por estrenarse una película que se llama Los Juniors y la Fórmula Imperial, que es de unos chicos muy encantadores, que es Ricardo y Armando Tavera. Ya se hizo una... Son 6 libros que ya se editaron, se vendieron, tuvieron mucho éxito y ahora se va a llevar a cabo la filmación de cada uno de los libros. Es para adolescentes. Esta es la primera de 6 películas. Yo ahí tengo un personaje protagónico. Soy la periodista que finalmente va descubriendo todo esto y yo no sé cómo vaya a acabar la periodista, pero me gusta mucho el proyecto. Y con un poco de humor, compartió su experiencia de encarnar a una periodista. No tan metiche, pero sí un poquito. Para mí, la labor del periodista es la investigación. No es andarse metiendo en chismes de cosas tontas. Claro. Perdónenme todos, pero la verdad... Digo, yo a mí no me gusta que se metan en mi vida. No sé, alguien de por ahí, no me acuerdo, creo que hasta ni le contesté, se me pasó, perdón, lo siento. Que si podía entrar a mi closet para ver, no. A ver, como que mi guardarropa no me gusta, es muy personal, porque, o sea, esas cosas a mí, no. Como que no me gusta, o sea, una cosa es que yo les pueda expresar mi sentir de alguna situación emocional o exactamente, pero de eso a que ya se metan con mi vida. Pues son los contrastes, doña querida Isaura, porque hay otros artistas, o sea, que ellos abren la puerta de su vida. Ahora a través de redes sociales ni siquiera crean que uno se quiere meter. No, solito. Ellos solitos lo muestran, lo cuentan. ¿Por qué? Porque ahora también representa dinero. Claro. Entonces hacen sus canales o a través de sus redes sociales y en la mayoría, en la medida en que tienen más historias, más views, eso se les puede comprar para una campaña. Exactamente. Entonces también por eso lo exhiben. Estamos en otro momento en redes sociales y en la cuestión digital. Maribel Guardia hasta abre su closet, enseña los cajones donde tiene su ropa interior, cuál usa para dormir, cuál para vestido, cuál para pantalón, cuál para show. Ella es muy abierta con el público y como dices tú, solita en sus redes solita. Sociales, enseña todo. Pero es respetable, o sea, Isaura Espinosa es una actriz seria de vocación de muchos años y también se respeta su postura. Claro, y por otro lado, hay quienes sí les gusta mostrarlo y el público lo agradece. Es que antes los artistas decían, al público eso no le interesa. Perdón, ahora sí le interesa al público ver cómo vive su artista favorito. Exactamente, estos famosos house tour que hacen que es un recorrido por la casa, chequen cuántos likes tienen, cuántos me gusta, cuántos comentarios, y solitos los famosos enseñan, aquí está el cuarto, aquí duermo yo, aquí mi esposo, aquí mi hijo, aquí el perrito, aquí el jardín, solitos enseñan, hasta, como decimos, hasta el rincón más íntimo de la casa, solitos lo enseñan, ¿verdad, Anita? Eso es correcto.